6:37 de la mañana. Cambian desde hoy las tarifas de Transmilenio y del ICITP. Noticia de interés para el bolsillo de 2,5 millones de bogotanos, es decir, 35% de la ciudad que se mueve en transporte público y que a partir de ahora comienzan a pagar nuevos precios para movilizarse, tal y como lo anunció hace unas semanas el alcalde de Bogotá, Luis Carlos Galán, con una tarifa en el pasaje de Transmilenio que se mantiene en 2,950 pesos, mientras que el precio por el servicio del SITP, es decir, los famosos buses azules, tiene un aumento de 200 pesos, dejando así el valor de ambas cosas, Transmilenio e ICTP, en 2,950 pesos, sin cobro adicional por el transporte entre ambos sistemas, pero manteniendo el límite máximo de 2 cambios en un tiempo de 110 minutos. Unificación de las tarifas que se da luego de varios análisis y de varias reuniones para solventar el costo de la operación total del sistema integrado, así como para evitar también los colados y los niveles de evasión de los pasajes, con una tasa actual de evasión que se encuentra en el 16% para Transmilenio, muy por debajo de países como Chile, en donde esa tasa de evasión se ubica en el 40%, pero que de todas maneras golpea y mucho las finanzas del sistema, socavando la operación y la seguridad en 63 estaciones y 9 portales, siendo las troncales que más evaden el pasaje la de la Caracas Sur, NQS Sur y la calle 13. En cualquier caso, unificación de las tarifas que deja la tarjeta Tu Llave con un costo de 8,000 pesos en 2024 para quienes la adquieran por primera vez, engrosando la circulación de 13,102,804 tarjetas, de las cuales 6,760,000 están personalizadas según cuentas de la propia entidad. Cambios en las tarifas de transporte público que no solo afectan a los bogotanos, sino que también van a sentir los colombianos en otras ciudades del país, como por ejemplo Cali, donde el pasaje del Mío sube 200 pesos a partir del próximo jueves 15 de febrero, pasando de 2,700 a 2,900, es decir, un incremento del 7.4%, que de todas maneras está por debajo de la inflación generalizada del año pasado, que estuvo en el 9.2%. Inflación que de todas maneras fue punto de partida para el aumento en la tarifa en el sistema de transporte masivo en Medellín, que incluye metro, tranvía, cable y buses, y que tendrá un aumento de 330 pesos.